Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos al capítulo 99 de Final Fantasy X HD Remaster. Bueno, vamos a continuar venciendo a las siguientes creaciones del entrenamiento, que van a ser todas las de por zona esta vez, en este episodio. En el último, capítulo 98, pues matamos a todas las de por especie, todas las creaciones. Chicos, ya sabéis que esto era, bueno, para desbloquear a la última máxima creación. Teníamos que capturar 10 veces a todos los tipos y, bueno, como ya visteis, están capturados todos, ¿vale? Así que vamos a empezar ahora a matar al primer tipo de aquí, de las de por zona. Venga, ¿qué es este? Vamos a ver. En la descripción de este episodio, pues, al igual que en el último capítulo, os dejaré lo que tenéis que hacer, vamos, qué enemigos tenéis que capturar para desbloquear a estos tipos, chicos. Así que vamos a empezar con este. A ver lo que dura. Vale, muerto. Bueno. Es que realmente, como las otras creaciones, van a ser fáciles estas. A ver, amuleto. ¿Para qué coño era esto? Amuleto, era para crear la habilidad solo raros, me parece, en una defensa. Vamos a ver. Solo raros. Ah, no, vale, es objetos raros. Bueno, solo raros creo que es con el objeto péndulo, si no me equivoco. Pero bueno, no viene al caso, es esta habilidad, objetos raros. Vale, nada. Seguimos. Vamos a ver quién nos toca ahora. Rainbow Ball. Vale, a ver. Antes de empezar a combatirle, vamos a poner cinta, porque este enemigo, el muy cabrón, ataca primero siempre. Y nos hace aliento fétido. Y nos causa ahí 1000 estados, así que con cinta, pues, como que eso no nos causa muchos problemas. Así que vamos a empezar. Bueno, bien, si tenemos un arma con iniciativa, como en el caso de la celestial de Auron, pues será cuestión de invocar a Unión para que se coma el daño de ese golpe. Aunque no quita mucho, pero bueno, por lo menos evitaríamos que los estados, pues, se los causen a los personajes. Y muerto, vale. A ver, lo que nos suelta este. ¿Qué nos suelta? Pócima mágica. Este objeto, si no me equivoco, era para crear una habilidad importante para hacer un truco de Giles, que era la habilidad PM más 30, ¿verdad? Sí, esta es. Además, casualmente, en estas defensas, escudo tetra, pues se pueden empezar a hacer este truco, chicos. Que, bueno, le voy a explicar, ¿vale? Pero básicamente, al crearla, pues después, al revenderla, nos va a ofrecer mucha más pasta de lo que realmente cuesta esta defensa, ¿no? Que además, esta defensa se compra a la vendedora que está en Kilika. Si no me equivoco, cuesta cerca de 2000 guiles cada unidad de estas defensas. Y al reformarlas con esta habilidad, como veis, nos ofrece cerca de 35000. 34000, así que sería cuestión de ir, poniendo más veces esta habilidad, viendo más 30, para empezar aquí a sacar, bueno, pues, mucha pasta, ¿no? Así que, bueno, dicho de otra forma, por cada vez que venzáis a este tipo, al Rainbow Ball, podéis aprovechar para crear esa habilidad 4 veces en cada defensa. Así que sigamos, pasamos con este coloso. A ver. Pues lo siento mucho, pero te voy a matar rápido, venga. Con la ruleta de chutes. Las siguientes creaciones van a ser ya un poco más complicadas. Estas son fáciles, al igual que las anteriores, las de por especie, pero ya las máximas van a ser, bueno, otro cantar. Seguramente el capítulo, pues, sea más largo que estos, que este y que el anterior, porque estas, la verdad es que tienen muchísima vitalidad. Vale, a ver. Y con este objeto, casualmente, otra vez, se puede hacer otro truco de Giles. Que, bueno, básicamente viene a ser igual que el anterior, solo que en vez de poner habilidad PM más 30, sería Revitalian Apuros. Aquí veis, nos gasta 12. Si la ponemos aquí y la revendemos después, no está más pasta, inclusive, que con PM más 30, ¿verdad? Sí, bueno, algo más. Vale, casi 38000, perfecto. Pues, dos trucos muy útiles con PM más 30, con estabilidad, revitalizar en apuros, para sacar más pasta, chicos. La diferencia, básicamente, pues, que con Coloso solamente nos da para crear, bueno, 3 veces esa habilidad. Revitalian apuros, y con Rainbow Ball, pues serían 4 defensas, vale, así que, pero bueno, dado que con esta habilidad se saca más pasta, pues no sé yo si compensaría más, supongo que sí, pero en fin, son trucos bastante sencillos, que nos ofrecen pasta en poco tiempo. Y
Miramos, a ver. Al vigor es este. Reina Bengal. A ver, bigotuda. Muérete. ¿Qué nos deja este? Piedra de luz. Por 6. Piedra de luz. Esto era para crear movilidad sobre los eones. Que era fulgor, si no me equivoco. A ver. ¿Fulgor o Artema? No, Artema son piedras supremas, creo. Vamos a ver, ya está aquí. Sí, efectivamente, fulgor. Vale, bueno, ya está creada, pero... Bien, sirven para esto. Bueno, pues nada. Sigamos. A ver, nos toca ahora... Este, Jormungand. El basilisco este, especie basilisco. Bueno, pues venga. Vale, piedra suprema. Muy bien, esta ya es para crear la habilidad Artema en los eones. Chicos. Seguimos con Cactilio. A ver. A este hay que causarle justamente dos veces. Bueno, 100.000, porque tiene justamente eso, 100.000 de vida. Ahí justamente le dejamos con un punto. Así que ya sería cuestión de o bien hacer una magia simple, porque ya estaría muerto con una magia, pero vamos a causarle este mini, venga. Ahí lo llevas. ¿Qué nos suelta? Piedra sacra. Y anillo de platino para Yuna. Vamos a ver, para crear este objeto, tío. Piedra sacra. Bueno, para los leones. Nos sirve. ¿Cuál es para crear una habilidad de reforma en los personajes? Creo que sí. Sí, me parece que era para la habilidad defensa física más 20%. La habilidad de defensa, vamos a ver. Sí, vale. Bueno. Pues venga. Ah, por el siguiente. Me contraatacas, tío. No seas mal educado. Muérete. ¿Qué nos dejas? Cáliz bautismal. A ver. Este objeto, casualmente, no teníamos ninguno. Ahora es justamente cuando lo hemos desbloqueado. ¿Dónde está? A ver. Si no me equivoco, sí, no teníamos ninguno. Ah, sí, tenemos uno. Tenemos tres. Pues sí, tenemos uno. Y sirven para cambiar el nombre a un eón. Bueno, pues nada. Por si en algún caso os aburrís del nombre de los eones, pues con este objeto podéis cambiarlo, chicos. Aunque es tontería, como ya sabéis, en mi caso, pues casi nunca suelo cambiar bueno, el nombre tanto a los personajes en todas las series que he hecho de Final Fantasy como a los eones en este caso, pero... En fin, eso ya cada uno, pues, como quiera hacerlo. Pasamos con Gusano X. Tía, vaya bicho, tío. Vaya bicho, pero qué ridículo. Nos ha quitado 100 míseros puntos de vida. Joder. Encima muerto. Nada. Mucho bicho para aguantar tan poco. Hostia puta. Vale, pócima de salud. Y escudo de oro. A ver, un momento, espérate. Que sí, viejete, ya lo sé, tío. Los tenemos todos. Gracias a Tidus, por supuesto. Vamos a ver. Con las pócimas de salud que hemos obtenido se puede crear otra habilidad importante para hacer otro truco de Giles, que sería el último ya. Que sería con esta habilidad, Beat más 30. Vale, vamos a probar a ver cuánto nos ofrece. ¿Nos ofrece cuánto? Bueno, mucho menos. Que con PM más 30, con Revitalian apuros, 28.000, pero bueno. Sería otra opción para hacernos con más pasta. Chicos, eso ya como veáis, pues... Como queréis hacerlo,
Allá vosotros. Yo por mi parte, bueno, prefiero hacer para reunir pasta más rápido, pues sería con Coloso. Pero bueno, con Rainbow Ball, como ya habéis visto antes, también es una forma rápida de conseguir pasta. Así que bueno, pasamos al siguiente, con Tomberry. A ver. No me ataques primero, tío. Bicho verde. Asqueroso. Hay un detalle curioso acerca de este enemigo, que, bueno, si invocamos a Uneon con Yuna, nos hace un ataque que lo mata directamente, le pega un cuchillazo. No sé qué ataque era, creo que era Misa de las dos o algo así. Le pega un cuchillazo de lo más cutre, porque realmente es cutre lo que le causa a Uneon, pero lo mata directamente, ¿no? Pero, en fin, muerto. Vale. ¿Qué me dejas? Viento deletéreo. Pues a ver, pasamos al siguiente enemigo. Catoblepas. Nos quedan tres. Vale, un Behemoth, tipo Behemoth. Bueno, un mastodonte de estos grandes. Pues nada. Con este quizás es fácil, porque realmente no tiene complicación, pero cuando muere, si no me equivoco, lanza la magia Artema, ¿verdad? Sí. Si la defensa mágica no está alta, pues igual de ahí nos mate. O nos quite un porrón de vida, pero... En este caso, nada. No está esto. Tres estrellas. Y anillo de exorcista. Hostia, ¿eso qué coño le desayuna? Igual la cabeza le da vueltas si lo equipamos. Hostia puta, ¿quién sabe? Abaddon. Muerto. Vale, pues venga, a por el último. Y esto nos deja brebaje mágico. Vale, nos queda ahora este. Borba. Pues venga. El blindado, ¿verdad? Si este era el que nos aparecía en el interior de Sin. Hostia, tío, joder. ¿Me aplastes? Mastodonte. Eres muy grande, tío. Este contraataca cuando le salen los huevos. A veces sí, a veces no. Joder. Otra vez. Bueno. Nada. Como nos quita un daño ridículo. Hasta que muera, nada. Vale, a ver, pues nada, ya están todos muertos. Nos deja espera amiga y arma de ogro. Para Auron. Pues a ver, vamos a mirar por un casual a ver qué habilidad tiene eso. A ver, Auron, ¿dónde estás? ¿Qué es esto? Ataque físico más 20, más 10 y más 5. Vale, sería un total de... Daño... Vamos, el daño aumenta en un 35% con estas tres habilidades puestas. Vale, nada. Como las celestiales, ya sabéis, no hay ninguna. A pesar de que esas habilidades son de aumento de daño, pero... En fin... Bueno, pues vencida esta última creación, en el siguiente capítulo pues empezaremos con las más difíciles, que son estas, las máximas creaciones. Seguramente antes de vencer a este, al dragón divino, pues ya tendríamos desbloqueada esta creación. Asumo, pero no sé si nos falta por matar, creo que sí, porque no llegamos a matar ni a Catástrofe ni a Gastropodo. Especialmente este sí que no lo hemos matado, pero en fin, en el siguiente capítulo lo mataremos. Así que seguramente, pues, el último enemigo antes de desbloquear a Summon, pues, sería este, Artema X. Porque este está muerto ya, pero, en fin. Eso lo veremos en el siguiente capítulo, chicos. Si os ha gustado este, pues, comentarlo, ¿vale? Como siempre, gracias a los que me seguís una vez más y hasta la próxima.